Bases de Austeridad Ciudad de México, El Universal y Notimex, el coordinador de la bancada de Morena en el Senado, Ricardo Monreal Ávila, responsabilidad que lo perfila como presidente de la Junta de Coordinación Política, JUCOPO, de la Cámara Alta, dijo que a partir de este 1 de septiembre empieza la aplicación del programa de austeridad en esta institución. Por su parte, el presidente de la Mesa Directiva del Senado, correspondiente a la 63 legislatura que concluyó a la medianoche del viernes, Ernesto Cordero Arroyo, manifestó que se entregó a los nuevos senadores un fideicomiso con 660 millones de pesos con remanentes de la construcción de la sede senatorial y ahorros generados en los últimos años. Monreal señaló que los ahorros que derivarán del programa de austeridad no complicarán el cumplimiento de las funciones del Senado de la República, pues al contrario será posible un mejor orden y eficacia, a la par de la reducción de gastos. Cordero Arroyo apuntó, entregamos en orden con pulcritud y con puntualidad, de acuerdo con lo calendarizado en materia de ejercicio presupuestal. Añadió que dejamos a la nueva mesa directiva 660 millones de pesos en un fideicomiso para la construcción de infraestructura en el Senado, de los cuales 680 millones de pesos vienen de economías y ahorros que nosotros a lo largo de 6 años hicimos para que no se requieran recursos adicionales para obras como la construcción de elevadores necesarios. A partir de hoy sábado se inicia oficial y formalmente la 64 legislatura. El plan de austeridad que la bancada de Morena busca implementar eliminaría gastos excesivos en alimentos, así como los apoyos en gasolina, telefonía celular y póliza de seguro de gastos médicos, entre otros. De acuerdo con datos de ese grupo parlamentario, en 2017 el Senado de la República se gastó casi 14 millones de pesos en alimentos para la presidencia de esta Cámara, los grupos parlamentarios, el Salón de Plenos, las oficinas de los senadores y la Mesa Directiva.